Bueno, ya me encuentro con Norita Erazo, que nos viene, bueno, a poner a sudar. Hola, Norita, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí feliz. Ya para darles consejos muy prácticos para que puedan hacer en su casa un ejercicio de alto impacto. Puede ser ejercicio cardíaco o simplemente elevar su entrenamiento y mejorar esa amplitud de nuestro ritmo cardíaco, que mejore y crear mayor intensidad en su entrenamiento de pesas cotidiano. Perfecto, ya que no hay excusa. Si no tenemos pesas en nuestra casa, podemos hacer este tipo de ejercicio. Claro que sí. Y facilito, ya estamos moviendo a nuestro cuerpo. Bueno, de hecho, lo primero es calentar. Como son ejercicios de alto impacto, debemos hacer ejercicios de calentamiento, sobre todo de rodilla, de tobillo y de articulaciones rotoras, para evitar que hayan problemas posteriores o algún dolor innecesario, ¿ok? Yo ya estoy bien caliente, Loren. Perfecto. También. Entonces vamos a comenzar a hacer ese tipo de ejercicios que son, van a empezar a subir nuestro ritmo cardíaco, ¿ok? El primero que podemos hacer en casa perfectamente, vamos a flexionar nuestras piernas para hacer un squat. Hago el movimiento y bajo. Regreso, bajo. Regreso, bajo. Ahí. ¿Dale? Vamos a hacerlo. Hacemos juntas. ¿Lista? Vamos. Una, dos. Bien abajo. Una, dos. Si se fijan, estoy tratando de bajar lo más que pueda para mantener puro control en piernas y trabajo en glúteos. Baje bien. Eso es, Loren. Muy bien. Este es un ejercicio que pueden hacer en casa perfectamente y no necesitan, de hecho lo pueden hacer ahorita con nosotras. Perfecto. No necesitan ninguna pesa y lo puede trabajar. Ok. Siempre trabajando piernas. Vamos a mejorar intensidad. Hacemos un ejercicio de intensidad fija y luego pasamos a intensidad explosiva. 90, importante que tu pierna no esté extendida, sino que flexionada. 90 grados al frente y 90 grados al otro lado. Cambio. Hacemos lo mismo. 90 y 90. No extendas tanto tu pierna atrás. Okay. Ahí, semiflexionada. Ok, ahora sí vamos a subir la intensidad. Hacemos el mismo ejercicio. Ahí. Es un éxito. Dale, 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 dale. Es intenso. Dale, dale. Esa es la intensidad del entrenamiento. 90 grados. Es importante que el ángulo de la pierna de atrás esté igual que la de enfrente. Dale, dale. Vale. Vamos, Loren, vamos. Esto, esto, miren. 90 aquí. Okay, eso es. Vamos. Se siente riquísimo, la pierna quema delicioso. ¿Ok? Ok, siguiente ejercicio. ¿Qué podemos hacer también en casa? Una de las cosas que nos preguntan, bueno, Norita, ¿qué puedo hacer yo en mi casa si no tengo ni una sola pesa? Sí. Aparte de este tipo de entrenamiento, podemos hacer, fíjense bien, vamos a trabajar abdomen, pero al mismo tiempo hacemos este movimiento, ¿ok? Más fácil. Vamos a semiflexionar nuestros brazos y después simultáneo. Ahí. No pero necesita hay que levantarlo. Nada. Ok. Vamos ahí. A levantar los pies, no que esté pegado al suelo. No, hay que levantarlo. ¿Recuerdan que hicimos un ejercicio pegado al suelo? Ajá. Donde yo deslizo. Ah, ok. Yo no quiero que deslizo, yo lo que estoy levantando es, elevando es la intensidad. Este movimiento. ¿Cuál es la respiración adecuada, Norita, para eso? Ok, inhalo cuando estoy extendida y exhalo para contraer el abdomen cuando hago el movimiento. Entonces yo, que el pelo hoy no me deja, pero ven, hago, inhalo, okay. Exhalo. Si se fijan, fíjense en mi cara, espérate. Voy a usar todo este pelo para allá. Inhalo, exhalo. Ahí, porque hay una okay. contracción total abdominal. Inhalamos esto. Y exhalamos. Y lo puede hacer, espérate, más fácil, ¿ok? Hacemos rodilla y después simultaneidad con las piernas. Ahí. La hacemos así, eso es. Intercalado. O sea, hacemos, pueden hacer repeticiones de 15 o 20 individuales, contando uno a uno, y después 20 o 30 simultáneos. Sí, es súper intenso. Riquísimo. Ok, ¿qué otro tipo de entrenamiento podemos hacer en casa? Aparte de esto, ojo, fíjate lo que vamos a hacer. El secreto de este ejercicio es que cuando yo bajo, mis piernas no, mis rodillas no llegan hasta abajo, ¿ok? Para evitar dolor en mis rodillas, para evitar lastimarme las rodillas de más. Entonces, voy a hacer un ejercicio intenso, pero voy a llegar a cierto nivel. Entonces, hago así. Esto. ¿Ok? Mis piernas no bajan hasta acá. Mis rodillas no se lastiman. Esto es lastimarme la rodilla si yo estoy haciendo esto. Además, no estoy trabajando mis piernas. Entonces, yo subo intensidad aquí. Ahí. Puro trabajo de pierna. Vamos. Qué más riquísimo. Hacemos de nuevo. Fíjense hasta dónde yo llego. Movimiento. Ahí. Se siente todo el cuádriceps femoral, que es toda esta zona de aquí, y se siente todo el bíceps femoral, ¿ok?
Es lo que estamos trabajando, lo hago de nuevo. Le quiero mostrar el detalle. No sé si estoy en esta, ok. Bajo esto. Se fijan el detalle, yo saco mis glúteos por completo y trabajo pura pierna. Y se siente súper. Riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, es un éxito, es un éxito. Ok, bueno, intenso. Parte de las intensidades, hacemos los laterales, los puede combinar. Hacemos rodillas, hacemos los lunges cruzados y hacemos este que es un éxito para piernas. Y con esa rutina vamos a finalizar. ¿Cómo te sentís? Hay que hidratarnos bien, bien. Mucha agua y mucho ejercicio, sobre todo. Gracias, Norita. Otra cosa que pueden incluir, Loren, pueden ser las push-ups, las pechadas. Ajá. Que lo pueden hacer, si quieren trabajar algo más completo también con brazos, incluir brazos, puede hacerlo ya sea con las rodillas flexionadas. Perfecto. O extendido. Todo depende de lo que usted quiera lograr. ¿De esa forma? Claro, por supuesto. Y siempre y cuando su pecho baje lo más que pueda al suelo. Me ahí. Encanta. Y ojo, hacelo de nuevo. Fíjense en esto. Cuando yo hago las pechadas, mi espalda debe mantenerse extendida. Error número uno. Si yo voy a hacer una pechada, yo dejo los glúteos arriba. No estoy haciendo absolutamente nada. Yo tengo que bajar mi tronco, hacerla como mesa a mi espalda, sí. Y bajar. Ok. ¿Ok? Ese es el ejercicio correcto. Y perfecto. No hagan las manos así, porque así estamos trabajando tríceps. Yo hago esto, hay gente que hace las pechadas de esa manera, como en forma triangular, y lo que estamos trabajando es tríceps. No estamos trabajando pecho, yo trabajo pecho así. Norita, creo yo que trabajo tríceps así. Todos esos ejercicios con la práctica y el día a día vamos a irlos perfeccionando y nos vamos a sentir mejor y, por supuesto, con una mayor resistencia sobre todo. Sí, y es importante que usted estimule, o sea, usted tiene su rutina de pesas normal. Incluye este tipo de entrenamiento porque lo que hace es elevar su ritmo cardíaco sí. Y tiene una mejor respuesta de su cuerpo en cuanto a definición muscular. Muchísimas gracias, Norita. No, ya sabes.